lo más importante, lo primero que se tiene en cuenta es producir alimentos para la propia familia caficultora. En ese sentido estamos generando una economía muy diferente a la habitual, porque la habitual prefiere producir a gran escala, en monocultivos. Si la familia produce allí, pues necesariamente no tiene todos los productos para su consumo o su autoconsumo, sino que tiene que vender toda su producción para poder en cierta medida comprar sus alimentos. Entonces, para las familias caficultoras que integran Garitea es muy diferente. Ellos producen la mayoría de sus alimentos y comercializan los excedentes que tienen, en este caso el café. Aparte de producir un café de alta calidad para el mercado internacional, pero que también es nacional, también producimos otros alimentos que llevamos al consumidor a través de los mercados campesinos, o sea, lo que llamamos mercados de ciclo corto. Esos mercados están avalados por unos sistemas participativos de garantía, que es una alternativa a la certificación de tercera. Entonces, en estos sistemas participativos de garantía, podemos decirle al consumidor que ese producto que su familia va a consumir es un producto totalmente sano, que no lleva trazas químicas, ni de abonos, ni de pesticidas, sino que es un producto sano. Dentro de este proceso de participativo, como lo dice la palabra, llegan los consumidores, visitan también las fincas, ya no hay agentes exteriores. Somos la comunidad que garantizamos una producción sana y unos consumidores que participan dentro de ese proceso y están seguros de que lo que van a consumir va a ser saludable para su familia. Entonces, desde el Comparte empezamos a trabajar propositivamente la alternativa del sistema participativo de garantías, que es un tema muy, muy, muy interesante, que se construye entre las organizaciones campesinas, los asesores, que seríamos los centros sociales, y los clientes, porque entonces se pasa a construir relaciones de confianza en el horizonte de comercio directo y certificación de confianza. O sea, no tienes que pagar por esa certificación, sino que esas personas están visitando con bastante frecuencia esos lugares, esas organizaciones. Y para este tipo de aliados comerciales es importantísimo contar con el apoyo de los centros sociales, porque nosotros tenemos la posibilidad de estar muy en el cotidiano de estas familias campesinas.